¿Por qué una familia aragonesa debe pagar entonces por depurar las aguas más que cualquier familia del resto de España? ¿Por qué? Un hogar en Aragón no debe pagar por depurar más que la media española. Si el sistema aragonés, por culpa de los excesos del plan de depuración, es mucho más oneroso, bueno, pues entonces no debe financiarse solo por el ICA del señor Lambán sino por la vía de otros instrumentos que estén vinculados a la renta y, por tanto, sean más justos socialmente y financieramente. Eso se llama progresividad, que está incluido en la Constitución española, y también se llama justicia distributiva, un concepto que yo considero básicamente democrático. El modelo que proponemos, entonces, es un sistema mixto entre la tasa y el impuesto. En estos momentos, Aragón es la única comunidad autónoma española que factura directamente el impuesto a los ciudadanos y a las ciudadanas, gestionándolo el resto mediante repercusión en los recibos a los suministradores. Gestionar el impuesto desde el Gobierno de Aragón supone un sobrecoste de dos millones de euros al año. La idea es, entre tasa e impuesto, lograr que las familias paguen un 45% menos. Con esta reducción se conseguiría adecuar el servicio que se presta al esfuerzo que tiene que realizar cada familia. En términos de justicia fiscal, es lo justo y lo razonable.